El viernes el Tribunal Electoral revocó la multa de 197 millones de pesos que el INE le impuso a Morena por el fideicomiso de damnificados por los sismos de septiembre, se lo alcanzamos a informar. Hoy por la mañana hablamos con Jacob Polemsky, presidenta de Morena, nos dijo que el fideicomiso va a continuar. Claro, por supuesto, el fideicomiso continúa hasta que se termine de resolver el problema de los damnificados. Quien quiera seguir donando, pues les pedimos por favor que sigan donando, porque es gente pues muy necesitada la que recibe los recursos, y está ahí toda una transparencia cómo se utiliza, ahí están las carpetas, hay todo. Eso es lo que ya queremos, que ya se descongelen las cuentas para que pueda el fideicomiso seguir adelante. Pero mira, creo que nosotros hemos demostrado con creces que el dinero no es nuestro interés. También hablamos con el consejero del INE, Marco Baños, nos dijo que el tema del fideicomiso de Morena está cerrado porque el tribunal resolvió de manera lisa y llana y no le da opción al INE de seguir investigando. Además, sostuvo que no hubo ninguna intención política ni contra Morena ni contra el presidente electo Andrés Manuel López Obrador cuando sancionaron a Morena por el fideicomiso. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes, 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.